Eso constituye un acto cobarde, irresponsable, no del DJ y esa vaina, Donnie, que se llama, que lo citó la fiscalía en un bulto, en un aparataje. Eso no debió permitirse. Eso constituye un acto vergonzoso, si es cierto, como dijo el director provincial de salud, que eso, Nelson Rosario, contó con un permiso de salud pública, al que lo dio en salud pública tiene que cancelarlo. A él tiene que cancelarlo. Al director regional tiene que cancelarlo. Al Ministerio de Interior y Policial, que dio ese, el funcionario, tiene que cancelarlo. Y no es citar a Adonis, porque a Adonis este lo que hicieron fue pagarle para ese evento. Que dicho sea de paso, ustedes escucharon ahí que estaban diciendo en todos esos videos, búsqueme un solo video en las redes donde diga vacúnate, donde él diga vacúnate, con una juca en la boca, bebiendo, una población desenfrenada, la provincia de Duarte, que está en el lugar número 26 de los que menos se han vacunado, de las 32 estamos dentro de las últimas, con un 41-42% de la población. Busque unos cuadros ahí que yo envíe, señor director, donde está la cantidad de gente vacunada. Eso no puede permitirse, eso es un acto de vergüenza. Lo que tiene que meter preso ahí, citarlo, y meterle una multa a aquellos que invitaron y permitieron que en medio de una pandemia, y no solo eso, de una expansión como es en estos momentos, de la cepa más peligrosa y altamente contagiosa, la australiana, con esa 29 variantes que tenemos aquí, ahí está el listado. Mátese usted mismo y búsqueme en la provincia de Duarte. Póngalo grande eso, señor director, lo más que usted pueda. Y búsqueme ahí en los últimos lugares, mírenlo como dice ahí Duarte, y busque el porciento, para que usted sepa que cuando yo hablo, hablo con conocimiento de causa. Eso constituye, ahí está. ¿Qué dice ahí Duarte? La una dosis, 53, pero busque ahora las dos. Dele, 41.6. Si aquí no ha llegado ni a un 42% la gente que tenga las dos dosis, porque aquí hay una resistencia a vacunarse en la provincia de Duarte. Y póngamelo ahí, vamos a contar, póngamelo desde el principio, señor director, a ver si yo estoy equivocado, para que ustedes sepan que constituye un crimen. No, no, así mismo, grande como usted lo tiene, usted lo sube, porque quiero que la gente lo cuente conmigo, a ver si es verdad que saben contar. Y usted ahí, en su casita, usted va a contar conmigo, y va a decir ahí en qué lugar de las menos vacunadas de las provincias está la provincia de Duarte. Comience a contar conmigo ahí. Altagracia, 1, Espaillat, 2, Puerto Plata, 3, Independencia, 4, 5, Gran Santo Domingo, Dajabón, 6, Montecristi, 7, Barahona, 8, Sánchez, 9, La Romana, 10, San Pedro, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, en el lugar número 22 estamos nosotros. Eso constituye, puede venir aquí, un acto de irresponsabilidad. Y los empresarios que se involucraron en eso, y el Estado por querer hacer un bien, le hicieron un daño a la provincia de Duarte. Y esos jóvenes, pongan la cantidad de todas esas tomas, una caravana gigantesca, nadie ahí sin vacuna, nadie ahí con mascarilla, todo el mundo bebiendo, amontonados ahí. Eso es un crimen que no se puede permitir. Y las autoridades que permitieron eso son unos rastreros, unos irresponsables y sinvergüenza que han permitido que en medio de todo esto se violente el toque de queda, se violente la cuarentena, se violente el distanciamiento. Y venga acá, puede venir aquí. Entonces, aquí en una vaina, en un teteo, en un colmadón, se le tira a la policía, le dan 50 palos y llevan a todo el mundo preso y multa. Y se permite públicamente que esto suceda. Y lo dije porque ayer llamé al general, le dije, general, usted conoce eso. Y el pobre, es al único que no voy a culpar. ¿Ustedes saben por qué? Porque un general obedece órdenes. Y a ese hombre a lo mejor le dijeron, mira, déjalo, que eso tiene permiso de salud pública. Y el primero que lo dijo es el primero que no debiera hablar, debiera darle vergüenza a usted decir eso. A Luis Nelson Rosario debiera darle vergüenza decir que eso tiene un permiso. Y el director, que es el director provincial, el director regional, que es un agachado, que no habla, que es el superior inmediato, es otro irresponsable. El Ministerio de Interior y Policía y el que dio el permiso son unos irresponsables.
y todos son unos irresponsables. Y eso constituye un crimen para la provincia de Duarte. Y me sorprende, cuando yo creo haberlo visto todo, yo ver este conjunto de idiotas provocando que esta provincia de Duarte, que está tranquila, que está por avanzar, que está por conseguir una cantidad de vacunados, por lo menos llegar a un 42% con las dos dosis, para ver cómo salimos de este claustro, de este encierro que nos tiene harto. Pero se demuestra una vez más que vamos a seguir encerrados los pendejos y los serios. Vamos a seguir con este claustro que no acaba. Porque en medio de todo esto aparece un grupo de idiotas irresponsables, cobardes, que utilizan este tipo de actividad, valiéndose para conseguir dinero y figureo, arriesgando a un problema grave de salud en medio de una crisis como esta, en que se está muriendo tanta gente, aunque ocultan las cifras y están hablando mucha pluma de burro todos los días. Ustedes ven a esta gente diciendo, no está pasando nada. Y por eso no avanzamos, porque mienten. Usted no ve el periódico El Haya. Comienza a contar los muertos. Para que usted sepa qué es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿cómo se puede permitir eso? Que un grupo de pendejos se le permita hacer esto públicamente. ¿Para qué van a llamar a DJ Adonis? ¿Para qué? Porque le pagaron para eso. Y el tipo aprovechó su cuestión y su vaina para eso. ¿Para qué? Tienen que llamar a las autoridades, que constituyen un irrespeto a la provincia de Duarte y al sacrificio que hemos hecho mucho de quedarnos en casa, de usar mascarilla, de vacunarnos, de respetar el distanciamiento, para que un grupo de pendejos tire a una juventud a la calle a contagiarse de esa manera. Pero ni una caravana política ha sido tan multitudinaria como esa vaina, que coloca a nuestros jóvenes descerebrados en una situación de contagio y de exposición. Y no lo digo ahora, vamos a esperar los días, vamos a contar los días para que ustedes vean la cantidad de gente que va a salir contagiada y lo que va a significar eso para la provincia de Duarte. Si estamos en el lugar número 22 de 32 provincias, ocupando de los últimos lugares, ustedes verán lo que va a pasar dentro de 10 o 14 días. Eso no puede ser posible. ¿Cómo me van a decir? Pues se fueron de boca y de nalga. Que le dieron permiso a una vaina como esa. A un teteo multitudinario. Y ver a todos estos jóvenes, póngalo para que usted vea cómo va el tipo, el DJ, con una cuestión ahí. Busque esos videos, la cuestión en las redes. Fumando y juqueando. Y dale para allá, joven, y todos estos muchachos bebiendo. Y en todos esos espacios se aprovechan para el consumo no solo de juca, de alcohol y de drogas también. Estamos promoviendo un ejemplo muy negativo en la provincia de Duarte, con una marcha, caravana, teteo multitudinario. En vez de teteo, deben llamarle a los que estaban ahí idioteos y a los que estaban contagiándose ahí cabroneos. Porque lo grande es que estos pendejos van borrachos, fumados y bebidos y llevan problemas, enfermedad y destrucción y muerte a su casa. ¿Cómo pueden decir eso de manera abierta? Y esa gente no la cita a nadie. ¿Para qué van a citar al vaina Adonis ese? La magistrada, ¿para qué magistrada? Deje eso. Eso es un bulto. Para poner, como llama el Alfa, a ponerlo a barrer, que la cuestión que venía aquí, que como barrió en la Plaza de la Bandera. Eso es un acto irresponsable. Eso es un acto irresponsable. El que lo trajo aquí debiera estar preso por charlatán y sinvergüenza. Por promover esto y los que lo apoyaron, moviendo toda esa cantidad de jóvenes a contagiarse, debieran estar citados y presos hoy día. Llámese quien se llame. No puede haber vaca sagrada aquí en este país. Nosotros no podemos seguir así, protegiendo gente que actúa como delincuente. Por eso es que dicen que cuando el PRM llega al poder y consigue encargo, parece un reguero de gallos locos. ¿Cómo permiten que una cosa así como esa pase? Porque una cosa es que usted tenga una actividad, vaya a una plaza y este joven produzca un mensaje, ven a vacunarte porque yo me vacuné. Pero usted desencadenar una marcha, caravana multitudinaria, bebiendo, fumando y juqueando. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Cómo usted evalúa esa actividad? Ustedes, autoridad de salud de esta provincia, debieran estar mañana, si Luis tuviera pantalones, cancelado y preso. Por lo que ustedes van a causar a esta provincia, buenos irresponsables y charlatanes. No se puede permitir eso. O es que aquí no hay autoridad. Y son todos responsables de manera conjunta.
el alcalde, un ausente de este pueblo. No lo ve nadie. Todo el tiempo en Santo Domingo, en Francachela y en Beventina. La gobernadora no dice esta boca es mía. Al senador ya no se ve. Los diputados agachados. Las autoridades de salud diciendo que esa vaina tenía un permiso. Prefumando marihuana que están, o juqueando que están. O le están metiendo una cocaína líquida, o el cerebro se le fundió con el opio. No, así no. Eso constituye una desgracia para esta provincia y nos coloca en una situación de peligro. ¿Cuánta vaina? Cuando yo creí que lo había visto todo, me sorprende. Y ver entonces cómo gente se pone a transmitir y a joder esa vaina. Oye, eso es peligroso. Ustedes están apoyando un problema serio. Discúlpeme la llamadita que se me cayó. Me llama, que estoy terminando el comentario. No podemos apoyarlo todo buscando cuarto. Ustedes nunca van a ver que yo voy a apoyar desde este programa esa chabacanería, esa sinvergüenza, esa vagabundería. No se le puede permitir que se hagan cosas como esta en perjuicio de la salud de todos. ¿Y qué va a decir la gente? Entonces, si usted es rico y está con el PRM, usted puede hacer una TT y hacer lo que le dé la gana. Entonces, al del colmadito le entramos a palos, a galletas, a chancletazos. Y miren que estoy disculpando al general. Porque cuando yo lo puse aquí, ¿qué dijo él? Eso nos sorprendió, un asunto de conciencia, queriendo decir como que, imagínense, si un general le dan una orden, no se mete en eso. ¿Y para qué ya me envía mi amigo Sierra Difo la nota diciendo, escuchen lo que dice la nota, vamos a decirlo con la de la policía, ponga ahí esa información, la nota de prensa que nos envía la policía. Sí, eso está ahí en la cuestión que yo envié. ¿Qué me dice ahí el querido y apreciado? Yo voy a ver qué número, porque tengo tanta cuerda que ahora tú me preguntas a mí qué número, y yo lo que le puedo dar, con deseo de darle un palo a todos los idiotas que estaba viendo ahí. Y debieran ponerle a todos, las dos dosis juntas, a ver si se mueren muchos de estos sinvergüenza. Perdóname, si no deseo la muerte a nadie, pero para ver si verdad, si reaccionan. Entonces yo le pregunté a la gente si usted estaba de acuerdo con ese megateteo en plena expansión de la cepa más contagiosa de este DJ Adoni. Y me envía entonces el reporte. Bueno, le voy a leer tal y como me lo envió el general por vía del coronel Juan Luis Sierra Difo. Yo quiero que ustedes vean, porque ellos dan los nombres y apellidos. Pero entonces, si ustedes sabían esto, si esto era algo público, eso no debió permitirse. Eso es un acto vulgar, irresponsable, charlatán de nuestras autoridades y todo el que convocó eso. Eso constituye un crimen de lesa humanidad. Buenas noches. Así mismo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pitágoras. Es una delincuencia lo que está en la ciudad. No. Ponga la vaina esa para que ustedes vean la cantidad de gente. Eso no se puede. ¿Cómo le vamos a hacer esto? Esta provincia que estuvo cerrada. Estuvimos secuestrados por todos los puntos cardinales. No podíamos salir por la gran cantidad de muertos y contagiados. Y vamos a volver a la misma vaina. Para después usted decirme al otro día, aquí está todo bien. Como idiota. No, así no, así no, así no. Si ustedes quieren, yo hago una recomendación desde aquí. Es muchachos amigos míos. Mi querido Luis Nelson, yo voy a solicitar al Sindicato de Trabajadores de la Prensa que te dé un carnet para que tú hables todos los días en los medios. Pero habla menos y ponte a trabajar más, que tú cansas hablando toda esa porquería todos los días. Sí, yo está ahí, yo lo busco ahora. Eso es incorrecto. ¿Usted está de acuerdo con el teteo que pasó ayer y esa sinvergüenza ayer, que tenía permiso? ¿Cómo dicen eso? Buenas noches. Bueno. Sí, dígame. Felicidades por tu vitamito programa. Muchas gracias. Una observación que eso voy a hacer, muy sencilla. Coño, pero si hay un permiso otorgado a la capital, simplemente que se enseñe, pero recordándote que hace 3 semanas